El euskera y el español son lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en gran parte de Navarra. Por lo tanto, la normalización de su uso no es una opción para la Administración pública. Es un requisito legal y no hay ningún ámbito de la Administración exento, ni siquiera el de la contratación. Por lo tanto, a la Administración pública le corresponde garantizar la utilización del euskera en sus ámbitos de intervención con los recursos y requerimientos interpuestos por sus delegaciones en euskal herria el estado español está actuando contra la acción legítima de las administraciones vascas tratando de limitar y condicionar la política lingüística y cuestionando la oficialidad del euskara. y esa agresión permanente además de afectar a las instituciones que realizan su actividad en euskera supone un ataque a nuestros derechos lingüísticos. el estado español ha dispuesto todo un aparato político, jurídico y represivo para imponer una política lingüística española y preservar la supremacía de lo español sobre nuestro idioma y nuestra cultura. Desde aquí exigimos al Estado que cese en sus ataques e imposiciones y respete las decisiones de nuestras instituciones y de la ciudadanía vasca. Asimismo, Demandamos ao Gobierno de Gasteiz un marco normativo e legal eficaz que posibilite la euskaldonización de la sociedad e las instituciones. De nuestra parte, vamos a seguir por el mismo camino, reclamando nuestro derecho a implementar políticas propias sin injerencias ajenas a nuestra realidad e á voluntad de la sociedad vasca.